bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad de estar aquí en tu presencia para alabarte, bendecirte y darte gracias. Padre lleno de bondad y de misericordia, tú que eres amor, que eres presencia y que estás aquí y en todas partes, quiero pedirte que en este tiempo de confusión e incertidumbre, que se hace difícil tener esperanza y confiar en aquellas situaciones que está viviendo Colombia, que vive el mundo ante tantas situaciones difíciles de guerra, de falta de paz, de falta de amor y perdón, te pido la gracia de comprender los gestos de tu amor y que yo sepa traducir esos pensamientos en palabras y acciones que beneficien a la humanidad. Señor, Dios, tú que eres nuestra esperanza, en estos momentos de desacierto de Colombia, de nuestro país, tú eres nuestra gloria y el regocijo de nuestro corazón. Tú eres nuestra esperanza y refugio en el día de angustia de tanta gente de nuestra Colombia. Quiero colocarlos en tus manos para sentir que tú eres esperanza, eres fuerza, eres ayuda y eres valor para nosotros. Señor, llénanos de fe, llénanos de paz. Que esta falta de justicia, esta falta de amor, no dañe nuestra esperanza, no dañe esos momentos en que hemos confiado en nuestros gobernantes. Que esa fe y esperanza que tú has creado en nuestros corazones siga creciendo y aumentando para que cada día nos acerquemos más a ti y para que cada día entendamos más qué es lo que quieres tú de los gobernantes y qué es lo que quieres tú de nosotros. Enséñanos, Señor, a hacer oración. Enséñanos a amarte. Enséñanos a acercarnos a ti. Que hoy los jóvenes, los niños, que hoy las familias oren y se acerquen a ti para conseguir la esperanza. Esa esperanza que no es guerra. Esa esperanza que no es muerte, esa esperanza que es vida. Señor, estamos aquí al frente para que de verdad la fe y el amor crezca en cada corazón, crezca en cada alma, crezca en cada ser humano. Gracias, Señor. Gracias por estas oportunidades que nos das y porque sabemos que tú eres nuestra esperanza y eres la esperanza para Colombia, eres la esperanza para el mundo entero. Amén.